Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Desde hace unas semanas hemos estado con un nuevo invitado acá en este espacio. Comenzamos una nueva temporada después de la para que tuvimos por el tema de la pandemia, el tema del autocuidado. Pero estamos nuevamente con ustedes llevándoles temas de interés en los cuales ustedes a diario se ven relacionados. Para el día de hoy vamos a tratar un tema que está relacionado con el pasado y es las prestaciones sociales, a las cuales nosotros como trabajadores tenemos derecho, la ley no lo da, no lo faculta y nuestros empleadores deben cumplirnos con eso. Entonces, muy atentos a los que son trabajadores y también, por supuesto, a los empleadores y que no tienen quizás presente este tema y que es una obligación de ley cumplir con esto. Vamos a hablar de las prestaciones sociales, para lo cual, como desde hace varios programas, nos viene acompañando Daniel Marín Aristizábal, abogado. Muchas gracias por estar acá, como siempre. No, para mí es un gusto ayudarte a vos y también a las personas para que se faculten y sepan cuáles son sus derechos en el tema laboral. Bueno, ¿qué es eso de las prestaciones sociales? ¿Eso tiene que algo que ver con la seguridad social? ¿Uno lo relaciona con el tema de la salud? Uno siempre cuando está tratando el tema de trabajo piensa exclusivamente en el tema de la salud, pero hay otros aspectos. ¿Qué son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son un beneficio que se le da al trabajador por laborar en esa entidad o en esa casa o en ese lugar por cierto tiempo y que la ley los faculta para que reciban, ya sean sus vacaciones, sus auxilios, las cesantías, intereses a las cesantías y todas las prestaciones a las que tiene derecho y así en un tiempo determinado poder disfrutar de ese beneficio. Bueno, hablemos un poco de cada una de ellas. Vamos a mencionarlas y a dar un breve concepto en qué consisten para el trabajador y también obviamente para el empleador. Claro, si quieres entonces comenzamos con las vacaciones. El tema de las vacaciones es un tema que ayuda mucho para que el trabajador, luego de pasar un año, tenga 15 días de salario y 15 días hábiles de descanso. Eso es súper importante porque eso ayuda para que el trabajador, en cierta medida, no se vea tan comprometido, tan obligado a ir todo el tiempo a trabajar al lugar. Pero tú puedes decirle al empleador, mira, yo necesito la platica, no quiero ir a descansar, no quiero descansar, sino que quiero que me la des en efectivo. Tú dices, listo, entonces vamos a dejar este primer año y tú no vas a ir a descansar, sino que vas a trabajar conmigo. Y en el segundo, te voy a compensar ese tiempo, que serían casi 30 días hábiles. Pero ayudaría mucho para que el trabajador en cierto tiempo o en cierta medida de la plata que va a dejar de recibir por trabajar esos tiempos, lo pueda hacer en la casa o lo pueda hacer, lógicamente, en el lugar en que le correspondió por el tema de su trabajo. Entonces, si entendí, uno podría acumular dos vacaciones. Como decimos, son 15 días hábiles, laborales hábiles, pero al próximo año los juntos dice que tendría 30. Eso es lo que yo entiendo. Exacto. Pero esas primeras vacaciones no se le pagan absolutamente. No, Pues normal, ¿cierto? pero se le paga lógicamente como si fueran, como si el contrato estuviera continuado, ¿cierto? Se Exacto. deja lógicamente esa reserva y esa reserva se pone para el segundo año. ¿Con qué motivo se hace eso, Airo? Es porque lógicamente puede que tú tengas tu novia o tengas tu esposa y digas, no, yo quiero ir con los niños, irnos para Cancún, por ejemplo, o quiero irme para Necoclí. Lo mejor de eso es que tienes 30 días hábiles en los cuales tú te puedes ir con esa persona que tú quieres y disfrutarlos. En cambio, cuando son 15 días hábiles, son 3 semanitas. 3 semanas no es nada, Entonces se van dos por se va tres. súper rápido. Entonces, una de las facultades que puede llegar el trabajador y el empleador es que se condensen esas vacaciones para que en el futuro los pueda disfrutar mejor. Digamos que el trabajador se cumple su temporada de su tiempo de vacaciones y le dice al jefe, dame mis vacaciones que ya me cumplí. Y dice, no, estamos a tope en la empresa, dame unos días. Listo, le pide a los días y nada, y nada, nada que pase, y nada que pase, y nada que le da las vacaciones y él solicitándola. ¿Qué pasa ahí? Digamos que. Eso sucede mucho, ¿cierto? Pero una de las facultades que tiene, digamos, la legislación colombiana es, digamos, mandémosle un derecho de petición, ¿cierto? Luego de hablarlo verbalmente, un derecho de petición donde verifique por qué razón es que no le está dejando disfrutar las vacaciones. Y en una posible o eventual discusión que tengan el trabajador y el empleador, llegar a una posible acción de tutela o un tema ya de ir frente al juez laboral para que le reconozca ese tipo de vacaciones.
Es complicado, Dairo, porque en muchas ocasiones el empleador ve que este trabajador es muy bueno y que si se sale de su lugar de trabajo va a bajar el rendimiento. No, es un hueco. Exacto. Entonces, uno que busca en recomendaciones cuando asesora a las empresas, ese tiempo, tenme una persona transitoria eventual que vaya conociendo de la labor que tiene esa persona que se va a ir de vacaciones. Y ya cuando salga de vacaciones, que no se vea, como tú lo dices, tanto el hueco en ese lugar de trabajo y ya se complemente un poquito con el tema de la empresa. Se puede renunciar a las vacaciones indefinidamente. Es decir, el primer año no, deme la plata. El segundo año no, también deme la plata. Y el tercero, deme la plata. Porque no le gustan las vacaciones o no quiere o no encuentra qué hacer. O bueno, por el tema que sea. No. En realidad la ley exige que tú salgas a vacaciones, es obligatorio hacerlo. Lógicamente queda entre las partes decir en un contrato de que, ah no, si tú las disfrutaste, pues en realidad te quedaste trabajando, está bien. Pero como tal, la ley no te puede facultar para que en el contrato, en una cláusula diga, no, yo voy a dejar de las vacaciones y necesito ese pago, no se podría poner. Bueno, ahora pasemos a, ese es el primero, el tema de las vacaciones. ¿Cuáles son otros aspectos de las prestaciones sociales? Bueno, hablemos si quieres también del auxilio de las cesantías, que es un tema muy importante y que a mucha gente le parece complicado porque cuando van a sacar el auxilio de las cesantías, eso es un camello. Exacto, necesitan ciertos requisitos. Entonces, el auxilio de las cesantías es por un año de trabajo, se debe cotizar o se debe pagar a un fondo que escoges para que ellos hagan una reserva de ese auxilio, ¿cierto? Entonces, el empleador tiene hasta el 15 de febrero para pagar, lógicamente, ese auxilio a las cesantías. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué, para qué razón se hizo ese auxilio a las cesantías? Para que en ciertos requisitos, que como te los voy a comentar, él pueda ser beneficiado. Uno de los requisitos importantes para sacar de ese fondo el auxilio a las cesantías podría ser para vivienda, ¿cierto? Otro podría ser para estudio. Tema que, como tú y yo lo comentábamos antes, es complicado sacarlo, ¿cierto? Porque muchas veces estos fondos piden muchos requisitos para que tú puedas disfrutar de ese dinero. Pero, lógicamente, es bueno darte una asesoría con un abogado para que él te pueda, lógicamente, comunicar cómo sería la forma indicada de tú sacar ese auxilio. Lo digo por experiencia propia. Cuando decidí pues irme a estudiar, me retiré de trabajar, obviamente iba a sacar las cesantías y 2 años tratando de sacar las cesantías, sin cual pues no era mucho dinero, 4 años laborados, pero eso fue 2 años, un tormento, uno peleando con el fondo para sacar la plata que es de uno. ¿Por qué ponen tantas trabas esa o solo me pasó a mí? No, en realidad sí ponen muchas dificultades para que te reembolsen el dinero que en realidad tú pagaste, claro. ¿Cierto? Que tú pusiste en el fondo o el empleador puso. Es muy complejo, la verdad, pero lógicamente es una reserva que tú tienes que no deberías tocarla porque en el futuro sería muy bueno para tu tema de educación o el tema, lógicamente, de vivienda. Pero en un caso ya excepcional, lógicamente, sí es bueno ir frente al fondo con los documentos necesarios, poner, lógicamente, si vas para un tema de vivienda, decir, frente a qué ferretería, por ejemplo, vas a hacer los pagos y vas a sacar, digamos, el dinero para esa información o para eso, lógicamente. Entonces, Dairo, en cierta medida, el tema de auxilio de las cesantías es un tema complejo y más si nosotros le ponemos, digamos, esta precaución que, además de que nos pueden estar viendo jóvenes, hay personas que tienen más de 60 años que todavía no se han pensionado. Y en ese tema, el auxilio de las cesantías anteriormente se llamaba un tema como auxilio a las cesantías con un régimen tradicional o un régimen anualizado. ¿Qué significa esto? El régimen anualizado es que tú, por cada año de trabajo, te van a poner en el fondo un cierto dinero. Pero en el régimen tradicional, y eso tú te lo puedes preguntar a tus abuelos o a tu papá, ellos decían, finalizando el contrato, se le va a pagar el auxilio a las cesantías de todo el tiempo que dejó de trabajar, de todo el tiempo que trabajó. Pero, lógicamente, te la dan es finalizando el contrato, a diferencia de lo que pasa acá pues, con el régimen anualizado, que solamente se te hace el pago cada año. Es algo complicado y muchas empresas en el pasado terminaron decayendo porque cuando terminan el contrato les tocaba pagar una infinidad de plata y acá es algo que ayuda mucho al empleador. El tipo de contrato ayuda al pago de las cesantías. Como hablábamos ahora, se tiene
hasta el 15 de febrero para pagar las cesantías por parte del empleador por un año trabajado. Es decir, la persona que se gana 1 millón mensual, esa empresa le tiene que pagar 1 millón por año trabajado al fondo de pensiones, perdón, al fondo de cesantías. Pero digamos que el tipo de contrato de ayuda es que si es por prestación de servicios no se le paga cesantías, o si el contrato es por 3 meses no se le paga nada porque no cumplió el año. Y también, por ahora resolvamos solo esa pregunta. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa respecto a eso, Ayron? Yo te contraté por 3 meses, yo tengo que hacer todos los aportes, ¿cierto? De las prestaciones sociales. Ahora, está lógicamente la excepción de pagar al 15 de febrero. Tienes que hacerlo a la mayor brevedad posible, de pagarlo al fondo del auxilio de las cesantías y hacerlo sobre el porcentaje de los 3 meses. No lo vas a hacer lógicamente por el año, no. Lo vas a hacer sobre los 3 meses. Lógicamente también va a suceder con el tema de interés de las cesantías, con el tema de las vacaciones, con el tema de la prima de servicios. Eso va a ayudar enormemente para que en el momento lógicamente de liquidar el contrato, como lo habíamos mencionado, no haya una disputa laboral o haya, digamos, una indemnización por ese caso. Hablábamos de las personas que ya cumplieron, tienen 65 años, nunca utilizó esas cesantías, están ahí, ya las puede retirar porque tiene muchos años. ¿A qué edad podría yo retirar esa? Ya tengo mi vivienda, pues ya no voy a estudiar, pero quiero sacar esa plata para disfrutarla, pero no tengo como esas condiciones para retirarla por las cuales debo demostrar. Cuando tú te pensionas, tú tienes la oportunidad de sacar esas cesantías, ¿cierto? Normalmente cuando lo haces antes de pensionarte se llaman retiro parcial de las cesantías. Entonces tenías que decirle al empleador, hey, yo las tengo que gastar para esto y las necesito lógicamente. Ya luego de que tú te pensionas, ese auxilio de las cesantías es un ahorro que tú hiciste por muchos años y que tú lo puedes disfrutar sin necesidad de tantos requisitos como el que tú me comentabas. Bueno, Daniel, vamos a una pausa y ya regresamos en Al Derecho. Estamos hablando de las prestaciones sociales a las cuales se tiene derecho como trabajador. Ya regresamos. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. 3 razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna, y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho con el abogado Daniel Marín Aristizábal. Estamos hablando sobre las prestaciones sociales.
a las cuales los trabajadores tienen derecho. Antes de irnos a la pausa, hablamos sobre las vacaciones y también sobre el auxilio de las cesantías. Ahora hablemos sobre los intereses a esas cesantías que están en ese fondo y que el fondo tiene la obligación de pagar a la persona el 12% anual de lo que haya ahí. Daniel, me corrige si estoy equivocado, y se deben de pagar antes del 31 de enero. Exacto. ¿Qué es lo que pasa, Airo? A ti te dan unas cesantías y ese monto específico tú le tienes que sacar el 12%, ¿cierto? Sobre esa cantidad es que a ti te van a pagar los intereses a las cesantías. ¿Eso qué te sirve también? Para que sepa un tema de ahorro, como es el tema del auxilio, pero te va a subir un poquito más cuando tú los vayas a sacar. Es muy importante porque mucha gente no lo paga o lo paga de manera irregular. Eso podría en cierta medida generar una disputa laboral, como te lo he dicho anteriormente. Bueno, listo. ¿Algo más que aportar sobre los intereses o ese tema está claro? No, ese tema es muy compatible con el tema del auxilio de las cesantías. Entonces, al estar tan ligado, creo que podríamos pasar al otro si lo deseas. Claro, hablemos ahora de otro fundamental y creo que todos los trabajadores ya le tienen algo destinado a la prima de servicios, sí. Tanto la mitad de año como la de... Normalmente la de diciembre se va para el tema de los regalos, todo eso, y la de mitad de año a veces para las vacaciones, o hay gente que la ahorra y es muy juiciosa en ese asunto. Sí, hablemos de esto. Exacto, la prima de servicios, el trabajador tiene derecho a mitad de año, entre el 20, si me corriges, el 30 de junio. Sí, máximo el 30 de junio. Y el 20 de diciembre, ajá, ¿cierto? Entonces serían 15 días de salarios. El 30 de junio y 15 días de salarios, pues, el tema del 20 de diciembre. Sí, eso en realidad con esa prima es que pagan los regalos en Navidad y en vacaciones, pues, de mitad de año cuando van con los hijos, pues, del colegio. Sirve mucho para ese rubro que ayuda bastante y que es bueno que lo tengan en cuenta todos los empleadores al momento que lo ven, porque podrían llegar un tema, una mora, si tú no se lo das en ese periodo. Es decir, que el empleador tiene la obligación de darle prima al trabajador. Dicen, no, yo es que le pago a él 1.200.000, un ejemplo, 1.200.000 mensual, yo ahí le meto la prima y ya, pero no, eso tiene que estar escrito o eso se puede hacer de esa manera tan olímpica. Nosotros siempre recomendamos de cuando pagues la prima de servicios, decir, te vamos a pagar el 20 de diciembre y poner un papelito, se pagaron el 20 de diciembre, tanta plata. ¿Cierto? Que tanto lo firme como el trabajador, como el empleador. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones puede decir de que no se los pagaron y que se los pagaron en efectivo. ¿Cuál es la prueba ahí, Dairo? Ninguna. No existe prueba al respecto. Entonces sería un tema bastante complicado o para un momento de ir frente al juez. Y es directamente proporcional a lo que la persona gana. Y si se puede llegar a un monto para decir, no, es que como él gana 10 millones, yo no le voy a pagar prima con todo eso. ¿Y si es proporcional al salario? Exactamente, es proporcional a lo que tú ganas por salario por mes, ¿cierto? Y ahí harían lógicamente el cálculo para que el empleador como tal tiene que mantener ese rubro y saber que en algún momento se van a pagar esas prestaciones sociales. Yo te hago un ejemplo, Dairo, tú cuando pagas lógicamente el salario mínimo, tú como tal tienes que pagar el 60% más. ¿Qué significa? Digamos, el salario hoy en día está en 908,456. Con el auxilio de transporte, que lo veremos ahorita, va como 1.005.000 pesos, ¿cierto? Ese 1.005.000 pesos, tú tienes que tener en cuenta que cada mes, por el tema de prestaciones sociales y seguridad social, se te va a ir el 60%. ¿Eso qué puede equivaler? Por ahí, 600.000 pesos, más o menos. Entonces, al trabajador como tal, al mes, tú no le estás pagando 1.005.000, tú le estás pagando 1.500.000 con el tema de prestaciones sociales y seguridad social. Eso es bueno que lo tengan en cuenta ustedes, porque cuando lo contraten o contraten empleados del servicio o contraten personas por un establecimiento de comercio, deben decir que ese rubro tiene que estar especificado solamente para ese tipo de cosas. Y digamos en algunas circunstancias, por ejemplo ahora, que las empresas o el trabajo... Los sitios de trabajo han pasado momentos complicados de cierres obligatorios, se reduce la caja, no tienen entradas por los cierres que se están haciendo los fines de semana y él es muy juicioso y paga todas las prestaciones sociales, pero es que yo no tengo plata en este momento. Le puede decir, deme una esferita, unos 3 meses, eso se puede hacer o necesariamente le tiene que pagar en esa fecha. Se puede pactar entre el trabajador y el empleador de que va a haber un acogimiento o se van a acoger a
un periodo para pagar las prestaciones sociales. Es importante que los paguen, pero si el trabajador está de acuerdo en que se van a pagar en ese periodo, está bien. Aunque es importante, Dairo, lo siguiente. El tema de los auxilios de las cesantías y el tema de intereses de las cesantías, como tienes que llevarlo al fondo, es obligatorio pagarlos en ese momento. Pero tú puedes, lógicamente, con el tema de las vacaciones y el tema de prima de servicios, tú lo puedes pactar para que en cierto tiempo sea pagado. Bueno, ahora listo. Hablemos de la dotación también, que es una obligación, o es si quiero. Exacto, es una obligación para el empleador hacerlo. Muchas empleadas del servicio siempre tienen el mismo delantal sí. Dairo, o los mismos zapatos, que uno diría, no, es que es importante dárselo porque son tres pares de zapatos en el año, que son el 30 de abril, en agosto y en diciembre, ¿cierto? Pero ese tipo de dotación hay que entregarlo a la mayor brevedad, porque es una obligación especial del empleador dárselo al trabajador. ¿Por qué razón? Porque si tú le das unos zapatos cómodos a esa persona, ella se va a sentir que está trabajando bien en la entidad o que está trabajando bien en su casa, y le vas a dar un delantal, aunque sea dáselo de 20 mil, 30 mil pesos, porque ese es el problema de esta norma. Ahí no dice cuánto se le debe pagar. Exacto, eso iba a preguntar. Solo es una dotación. Tú le puedes dar una dotación de 30 mil pesos, donde le des unos zapatos de 15 mil y un delantal de 15 mil. Pero es bueno que tengan en consideración, porque las personas que trabajan en ese tipo de lugares lo hacen, primero, por una necesidad de sostener a su familia. Y segundo, porque en realidad ellas quieren lo mejor, y eso me ha tocado a mí, y yo toda la vida he vivido con una empleada del servicio que la quiero como mi mamá, Dairo, que cuando yo veo la posibilidad de darle esa dotación, se la doy mucho mejor con el tema, y más sobre todo buscando el beneficio de ella, porque al buen trabajador, como dicen por ahí los abuelos, al buen trabajador, ¿qué? Se le paga, y se le paga bien. Es importante, Daniel, y usted lo ha dicho mucho, que se tengan en cuenta estos aspectos. En Sonsón, como lo hemos dicho en programas anteriores y en este, la informalidad es alta, el tema de contrato se ha vuelto así muy ver, pues también es válido el tema verbal, pero nos suprimimos todos estos detalles que están en la norma, que son ley y que se tienen que cumplir. Es decir, contratamos a una persona para que nos ayude en la casa, pero no tenemos en cuenta el tema de las primas, de las vacaciones, de la dotación, y la persona quizás por esa necesidad del trabajo, pues acepta, se queda callada y no dice nada, pero a la larga vemos que se convierte en un problema incluso demandable, donde el patrimonio de esa persona entra en riesgo si no se acatan y se cumplen estas normas. Pasa mucho. Pasa demasiado, y sobre todo porque acá en Sonsón las empleadas del servicio tienen una informalidad y trabajan en tres lugares al tiempo, y tú puedes verificarlo con muchas personas. Pero es importante que los empleadores tengan esto en cuenta, y es el riesgo en que pueden caer ellos en el momento de un accidente de trabajo o en el momento en que ella se enferme en la casa, Dairo. Si se enferma en la casa o se enferma en el trabajo y sabían que trabajaba por ejemplo, con Daniel Marín, a Daniel Marín le va a tocar pagar todo. Le va a tocar pagar tanto, si digamos llega un momento en que ella en el trabajo, Dairo, estaba pintando en la casa algo y se cayó y perdió el 50% de la capacidad, le tocaría pagar al trabajador, al empleador, toda la pensión de por vida de esa persona. Eso lo pueden evitar, lógicamente, pagando la seguridad social, ¿cierto? Y también el tema de las prestaciones sociales, para que no haya una indemnización moratoria, para que en cierta medida se proteja el patrimonio que tiene el empleador y no tenga que sacar de su pecunio o de una vivienda que tiene, que era la única que tenía, para pagarle al trabajador. Bueno, ya finalizamos las prestaciones sociales con el auxilio de transporte. En Sonsón quizás eso no lo vemos mucho porque todo está cerquita de todo, no. Eso en Medellín, que usted se tiene que desplazar de Bello a Caldas, pues sí, pero acá usted de la plaza a la plazuela pues está corto, ¿no? Sí, pero es algo que tengan en cuenta. Ese auxilio de transporte tiene que pagarse. Cuando van frente a un juez, tú puedes poner una disputa sobre, es que vive menos de 1000 metros del lugar de trabajo y que por eso no le estoy pagando, pero para evitar, lógicamente, este tipo de inconvenientes, hagan el esfuerzo y paguen el auxilio de transporte. Yo pensaría, Dairo, que acá las únicas instituciones que pueden pagar eso
y que lo hacen de manera efectiva son las personas que trabajan para la alcaldía, o lo trabajan para los municipios, o el hospital, o hay empresas que son tan grandes que necesitan de eso. Y tú puedes darte cuenta, por ejemplo, en Westfalia. Westfalia paga el auxilio de transporte, porque queda alejado del pueblo. Y eso es bueno porque en cierta medida tú estás ayudándole al municipio para que el trabajador se vuelva más formal en el momento de su labor. Es complicado ese tema de la informalidad en Sonsón. Es muy amplio, todavía falta mucho por trabajar ahí. Creo que las instituciones tienen un deber que cumplir ahí, que está muy relegado desde hace muchos años. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Y se los invito a que los empleadores o las personas que están viendo este programa inicien, digamos, esa formalidad y contraten un abogado, pidan la asesoría de alguien y empiecen a decir, bueno, vamos a hacer un contrato de trabajo a 3 meses, un contrato de obra labor, un contrato inferior a 1 año, donde le voy a pagar todas las prestaciones de seguridad social, buscando en cierta medida que este pueblo o este municipio en el futuro sea todo formalizado. Y eso es lo que se busca con este tipo de programas, Dairo, que la gente se concientice que esto no es un tema de porque yo tengo plata, entonces al final de la vida él no me va a demandar. No, es un tema también de una situación moral y una situación jurídica. Apoyemos a las personas que en realidad están pagando bien y que lo hacen de una manera que beneficia al trabajador y a su familia. Bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tema de las prestaciones sociales, rápidamente auxilio a las cesantías, los intereses a las mismas, las vacaciones, la dotación, la prima de servicios y el auxilio de transporte. 6 para que lo tenga muy presente usted ahí como trabajador y como empleador. Daniel, muchas gracias nuevamente por el conocimiento tan valioso, tantos datos que no sabíamos que debemos tener presentes a diario en nuestra vida. Muchas gracias por estar acá y como siempre, lo invitamos al próximo programa. Muchas gracias a vos. Y a los televidentes, nos vemos en un próximo programa de Al Derecho. Los dejamos en la sintonía de Sonsón TV.